Buenas tardes. ¿Usted es médico? ¿Usted es doctor? Sí. Buenas. ¿Cómo? ¿Al subí? Sí, al subí, pues. Desde julio de 2015, una decena de jóvenes galenos comenzaron a llegar a los rincones más alejados de la Amazonía boliviana para garantizarle a las comunidades indígenas de la zona el acceso a la salud. Derecho que se les había privado durante los gobiernos anteriores al proceso de cambio. Dentro de este grupo de médicos se encuentra Elvis Corini, perteneciente al programa Mi Salud y originario de Chulumani, La Paz. Elvis trabaja desde hace un año en el TIMNIS. Sí, ya un año recién. ¿Un año? Sí. Yo vine aquí por curioso. Tiene su consultorio vecinal en la comunidad de Puerto Pancho, a par de horas de navegación por los ríos Moleto e Ishoa. Este tiempo puede ser alternado con caminatas y momentos de empujar la embarcación debido al bajo nivel de los ríos. Este es el mismo método que utilizan para transportar los medicamentos y usted su todo. Sí, se sale también a pie, ¿no? Pero ahí depende mucho ya, por ejemplo, de la caminata, porque hay personas que vienen de otros lugares y esto pueden hacerlo en 7 horas, así, ¿no? Hay otros que lo hacen en menos tiempo. En particular, como yo, mi comunidad es de Mojeños Trinitarios y una de Yuracarés, ellos caminan rápido. Y esto lo hacen en poco tiempo. ¿Unas cuantas horas? Ajá. Y es mejor salir a veces caminando que salir en cama, porque estar empujando, ir a las subidas todo el rato. Luego de más de una hora de travesía, se llega a la comunidad de Puerto Pancho. En la que habitan alrededor de 20 familias pertenecientes a la nacionalidad mojeño trinitaria. Cuando se acabe el agua de aquella, van a tomar agua del río. Este asentamiento cuenta con una decena de viviendas, un telecentro y un consultorio vecinal, todos construidos por los propios comunarios. Además, trabajan en la edificación de su escuelita, labor que se vio interrumpida por una fuerte lluvia que dio paso a la llegada de la noche, momento en el que los habitantes de la comunidad empezaron un festejo y expresaron algunas ideas sobre su situación. Padre con mis hermanos han formado una comunidad, ¿no? Donde se trasladó la comunidad, donde se pueda ampliar o poblar, ¿no? Pero aquellos tiempos no había médico, no teníamos, sufríamos mucho, muchos se morían. Por pica, mordedura de víbora, de raya, mucho. Como lo acaba de decir el compañero don Carmelo, nadie estaban cerca de una carretera, nadie tenían motores fuera de borda, ni peque. Si un paciente lo ven,
pero la distancia es muy, muy lejos, ¿no? Tenían que tenerlo ahí y cuidar nada más. Esperar que se muera nomás, porque así en Gaber, imagínense, por una distancia. Y hay veces, vemos que nuestros abuelos, lo que nos comentan, lo llevan en canoa así, 4 días, 5 días, hasta que se le muere en el río. Ese sufrimiento hemos tenido de aquellos tiempos, ¿no? Y ahora el cambio que ha puesto el presidente Evo Morales, recién hemos sido reconocidos. Hemos tenido título, como él lo acaba de mencionar, donde el presidente un poco ya nos estaba dando privilegio, ¿no? Donde hoy en día ya conocemos esas tabletas, las señoras, los niños ya conocen a un médico que él viene con sus tabletas, sus inyecciones, ¿no? Ese cambio ahorita ya lo están conociendo ellos, que es lo que nosotros nunca lo hemos conocido anteriormente, ¿no? En esta ocasión, Elvis también compartió sus impresiones. Donde yo también me sentí triste porque han venido, les han prometido cosas, y ha pasado el tiempo, nada. Y últimamente ha habido muchos cambios, respecto a salud. En las mismas ciudades, en áreas que no son tan alejadas como esta, ha habido muchos cambios y se han visto cosas positivas con este gobierno. Pero también se entiende de que hay que hacer un poquito más. Ellos son mis hermanos, mira. El niño que ven, por ejemplo, ahí, es como mi hermanito, ¿no? Y me siento mal también, ¿no? Muchas veces. No sé cómo más ayudarles, ¿no? Creo que es posible si trabajáramos, pero hace un poquito más de pasión por parte de la profesión de uno, porque uno estudia y si no ama lo que hace, no va a servir a la sociedad. Hay que trabajar más por salud. Y ojalá que con el SUS, creo que nos viene como anillo al dedo, porque hay veces que, por ejemplo, no tienen ni para un paracetamol. ¿Y cómo podemos cobrarle? Si no tienen para un paracetamol. En otros lugares dicen, ah, no, entonces toma tu receta. En la medicina mercantilista, toma tu receta. La medicina que manejan en Cuba y que me la enseñaron a mí también es la humanista. Esa medicina de que cuando vas estudiando, no en tercer o cuarto año, te olvidas de dónde saliste y ya automáticamente piensas ser profesional. Me lo dijo uno en mi graduación. Ustedes que empezaron pequeños con el fin de ayudar a los suyos, no con afán de hacerse ricos, pero ya cuando están a punto de graduarse, ahí es que piensan en generar dinero, ya no piensan en servir, sino piensan en ser especialistas. Eso me pegó mucho. Aunque Elvis dice no saber cómo más ayudarles, su labor es apreciada por todos, incluso por aquellos que antes suplían la ausencia de un profesional de la salud, los médicos tradicionales. En Puerto Pancho son Hilario Molle y Cristino Maday, una pareja de curanderos que actualmente apoyan el trabajo de Elvis en la comunidad. Buen día, doña. Buen día, doctor. Buen día, doctor. ¿Cómo está, doña? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doña Cristina? ¿Vamos a ir a ver a la reina ya? Ya vamos. Vamos a realizar su control. Juntos atienden las demandas sanitarias de la población, poniendo en práctica la política de atención intercultural promovida por el Ministerio y a la que responde el programa Mi Salud. El tratamiento que te he dado, ¿lo has aplicado? Lo
los óvulos, ¿verdad? ¿Ahora cómo estás? Bien. Ah, ok. ¿Ya no te viene ese tipo? Como parte de su labor en el TIPMIS, Elvis atiende también otras dos comunidades, San Jorgito, de Yuracarés, y San Juan Bautista, también de Mojeños Trinitarios. Esta última se ubica una hora en canoa desde su puesto vecinal en Puerto Pancho. Y tengo 19 familias. Y como pueden ver, los colorcitos, todo gira en torno a los colorcitos. Una vez terminada la travesía por el río, Elvis se cambia de ropa para emprender una hora de caminata hasta llegar finalmente a esta otra comunidad que visita periódicamente para la entrega de subsidios. Cuando llegue el agua, llega hasta aquí, mira, y lo que hace tenemos que parar por aquí. Hubo aquella vez que vine, no había esto. Y se me subió una sanguijuela. Y vieron los comunarios eso y al siguiente hicieron esto, mira. ¿Cómo están? ¿Cómo está, don Augusto? ¿Está bien? ¿Sí? Ajá. ¿Tiene frío? Ya no tiene gente abrigue, ¿no? Doña Cristina, ¿cómo está? Sí, mi tata. Don Vicente. Felicidades, doctor. Ha venido a visitar. Gracias. ¿Cómo está, doña Margarita? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah. Este, les he traído la leche ya, aquella vez vine, pero estaba en San José, pero como el agua está bajita no pude traer, me vine caminando nomás hasta Puerto Pancho. Y ahora le dije al doctor que me enviara y me envió con don Carlos. Al don Augusto le estaba diciendo que le iba a traer. Así que, ¿las cucharitas que les he dado la tienen todavía? Sí, doctor. Tienen las cucharitas, ¿no ves? Hoy me olvidé la cucharita, mira, del apuro. Así que, gracias a don Augusto. Ya hace una semana que está mal. También aprovecha este momento para la atención domiciliar a la población. Yo también, pues, a veces hincha y a veces se... El doctor le pide este diclofenaco y con eso nomás me calmo. Ese diclofenaco nomás estoy tomando ahí paracetamol, ese nomás. ¿Y el doctor le ha atendido bien? Sí, me ha dado tableta nomás. ¿No ve, doctor? Ajá. ¿Es bueno el doctor Elvis? Sí. ¿Qué opina de los médicos de mi salud? Todo eso me ha dado, esos tabletas, eso. Le he reclamado ese paso para mi hija nomás, para fiebre de amarilla, así todo completo nomás, eso no. ¿Cómo era antes de llegar el doctor? Yo también, yo quería fiebre de amarilla, ese inyección que hay veces cortamos nosotros. No quería darme el doctor. ¿Tenía? Es paltétano. Sí. ¿Tenían médicos ustedes antes? Sí. ¿Antes que llegara el doctor Elvis? No. Nadie. Nunca. ¿Y cómo hacían cuando se enfermaban? Así nomás por esto hemos sacado esos vegetales, ¿no? Esos arbolitos, así sí tenemos sembrado. Ese nomás es nuestro vegetal y nosotros para
sacar, poner aquí, aquí, aquí en nuestro vaso, donde sea, nosotros no ven, sentimos, no ven, allí nomás. Entre otras acciones, realiza los controles establecidos para la población de riesgo, como lo son los niños menores de 5 años. Chao, papito. Hola. Chao, campeón. Y mamás también. Y tu hija de a pie también. ¿Quieres que te toque así? Vámonos. Vámonos. Vámonos donde la Adelaida. En San Juan Bautista también es muy valorado el trabajo de los médicos Mi Salud. Es su labor de nuestro hermano, el doctor Kelvin, es muy, muy constante, hace su trabajo y realiza bien y él se preocupa de nosotros. Y yo no estoy mintiendo, él siempre viene. Pero cuando hay un enfermo y nos visitan y hace todo su trabajo, ¿no? Y estamos muy contentos de él. Más antes no teníamos médicos, pero siempre hemos tenido que decimos, ¿no? Es curandero, bueno, que sabe curar la fiebre, desombro, descompuesto, o algo, ¿no? Mal viento, que le dicen, ¿no? Bueno, mayormente aquí decimos brujería, ¿no? Y siempre ha sanado, pero últimos casos que ya no es del curandero, ya es para ocurrir, ¿no? Ya para médicos, para doctores, bueno, entonces ya no hay ese solución, ya no sana, bueno, entonces uno ya ni modo, tiene que fallecer. Entonces así hemos perdido nuestra familia, ¿no? Ya, pero ahora ya ha cambiado la situación, ¿no? Por la doctora Keila, estamos atendidos, ¿no? Ya de regreso a su consultorio, Elvis comenta sobre su formación y llegada al TIBNIS. Pensé que ya no iba a estudiar porque sí o sí quería estudiar, pero no había oportunidades. Lastimosamente, no hay tantas oportunidades. Tienes que rendir el examen y en ese tiempo no había economía en mi familia, ¿no? Y me enteré de la beca que se estaba dando para Venezuela, para estudiar medicina. A través de un primo fue que me enteré y me inscribí. Acudí a una entrevista con venezolanos y en ese trayecto me seleccionaron para ir a Venezuela. A Venezuela fui en el 2008. Hice el premédico en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Después me fui a Portuguesa, donde estudié. Creo que desde que salimos de Venezuela nos enseñaron un tipo de medicina muy... es el mismo, pero creo que con una sensibilidad diferente, ¿no? Porque allá manejaban mucho el médico de ciencia, ¿no? Somos personas de ciencia, dicen, pero también somos personas de conciencia, de una persona que con una conciencia pero de patria, con una conciencia de servir al que lo necesita y no con intereses como de hacernos ricos, porque en muchos casos pasa eso, y creo que eso me motivó. Cuando llegué aquí a Bolivia, hice mi servicio rural en La Paz, en el altiplano. Ahí aprendí algunas cosas de personal de enfermería, de los médicos. Después fue que me fui a trabajar a Palca por contrato, en el puesto de salud UNI. Y como salió, se necesitan médicos para el TIBNIS. Yo me dije, yo me quiero ir, les dije al ministerio. Me postulé y me llamaron en agosto de que tenía que presentarme. Me presenté,
una doctora me dijo, me contó muchas cosas. Por ejemplo, no iba a traer mosquetero, pensé que había posta, una buena posta, si no. La doctora me dijo, no hay posta, tienes un pauichito, no hay muchos insumos. Tenía una foto de agua sucia, en una foto, y me dijo, vas a tener que tomar esa agua, me decía, porque no hay agua tampoco, me decía. Me la pensé, pero dije, ya. Voy a ir y me vine. Ahí conocí a Emiliano, que vino, que fue a buscarme hasta San José. Al día siguiente nos ingresamos. Cuando tuve contacto con ellos, ellos me recibieron como algo, como si fuera una autoridad muy grande, mira. Habían, estaban varios comunarios, se acercaron, me dieron la mano, me saludaron los niños, así. Yo sentí que en ese momento un aprecio grande. Su trabajo en estas comunidades es más que una forma de hacerle útil a la sociedad. Es un inmenso placer, el placer de servir. Yo estudié para servir y creo que el médico es lo que eso tiene que hacer, ¿no? Servir a la sociedad. Más que comprar cosas para mí, lo que hago es comprar cosas para el centro, mira, con el dinero. Y no es que los reclamo, sino es de que quiero que la gente se sienta mejor, ¿no? Quiero que la gente esté bien atendida. Y quiero que sobre todo me recuerden, porque no solamente, por ejemplo, estoy atiendo salud, he plantado, me hago almacigo, traigo semillas y las llego para hacer un almacigo. Y he hecho chirimoya, estoy haciendo ahora naranja. Alguien una vez me dijo, pero ¿por qué estás haciendo eso? ¿Vas a plantar naranjas si vos no vas a comer? Me dijeron. Yo me sentí mal por la persona que me preguntó, porque yo dije, yo no estoy plantando para mí. Yo estoy plantando para que alguien en un futuro, los niños, vayan y cojan del árbol, lo agarren y lo coman. Yo estoy plantando para eso, porque ¿qué clase de persona es aquella que no quiere hacer algo por el lugar donde vive?
También a orillas del río Ichoa, en pleno corazón del Timnis, se ubica la comunidad de Buen Pastor. Este asentamiento de mojeños trinitarios alberga alrededor de 50 familias que se dedican principalmente a la agricultura y la pesca. La comunidad cuenta con un telecentro, una escuela y un puesto sanitario donde prestan servicios dos médicos Mi Salud. Uno de estos galenos es Max Choque, graduado hace 5 años de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas en Cuba. Tuve la oportunidad de viajar a la República de Cuba a través del Movimiento de Solidaridad con Cuba, que fui becado, bueno, fuimos varios becados, y allá cursé mis estudios universitarios en la Universidad Ciencias Médicas de Las Tunas. Allí estuve durante 5 años, aprendí mucho de la medicina cubana, que es más todo preventiva, y lo que más me gustó fue que en Cuba pues no se paga nada la medicina, y ojalá esperamos en nuestro país también podamos llegar a ese nivel. Antes que vaya a iniciar la carrera universitaria en Cuba, yo aquí en Bolivia intenté ingresar a lo que es la Universidad de San Simón, que también tiene área de medicina, pero un poco complicado la propedéutica y el recurso económico, que en aquellas veces no me era tan suficiente para poder yo continuar. Como aquellas veces la medicina costaba más y no pude continuar, así que tenía la iniciativa de ingresar a otra carrera, pero aunque no era mi área, pero era más fácil, menos costo. Estaba estudiando para ingeniero agrónomo, que estaba en primer semestre, así, y posteriormente de ahí me enteré de las becas hacia Cuba por el Movimiento de Solidaridad con Cuba, y yo me acoplé. Ante la pregunta de si hubiera podido estudiar medicina sin la beca Cuba, Max concluye: La verdad, no sé qué me hubiera pasado, pero posiblemente no, y tal vez hubiera aspirado a otra cosa que no sea medicina. También recuerda su llegada al Timnis y la acogida de la comunidad. La verdad, la primera vez que ingresé aquí me cansé mucho, porque tuvimos que caminar de una comunidad llamada Minera Yayagüey, y caminamos bastante, a veces no había camino. Más de 6 horas de caminata, con el bulto, con mis cosas y los medicamentos. Y yo dije, no sé dónde estoy metiéndome, porque así todos los meses me va a hacer la vida. Así fue mi primera vez. Era un clima de lluvia, y el camino cuando llueves es muy fangoso. Parecía que estuviera pisando adobe. Así se sentía. Y eso era la rutina de cada mes. Tenía que salir, entrar y salir a ese ritmo de caminata. Ya después, posteriormente, un poquito mejoraron las condiciones, se hizo una apertura de camino vecinal, y bueno, conseguí una bicicleta que, bueno, por ahí está como reliquia. Después estuve usando esa bicicleta como 2 años, después la cambié por una motocicleta, que ahora me hace más fácil el ingreso y la salida. La primera vez que llegamos aquí empezamos a trabajar con mi colega doctor Carlos Calla. Nos acogieron bien, nos recibieron muy bien, nos invitaban comida casa por casa, inclusive se turnaban por días a qué familia íbamos a tener que ir a comer. Y así poco a poco hemos ido ganándonos la confianza. Ya después, un poco a poco, poquito que se nos dejaron, y después ya nos empezamos a cocinar nosotros mismos a nuestro gusto. Y así también nos traen carne, a veces nos traen pescado, o nos vamos a ir a sus chaquitos a conseguirnos plátano. Y así la gente, bueno, está ya acoplado con nosotros. Nosotros estamos acoplados a su vida, a su estilo de vida. No es lo que me imaginaba gran cosa yo. Entonces, ellos están civilizados, piensan igual que nosotros, quieren lo mismo que nosotros, agua, luz, todo. Y bueno, ya estoy tranquilo, habituado, conectado con ellos. Ya no los veo raro. Ya son alguien como una familia.
Como parte de su trabajo en Buen Pastor, Max ha tenido que atender algunas situaciones complejas. Doctor, mi mamá se siente mal. ¿Sí? Sí. Voy a seguir, vamos. Vamos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Me mandaron a llamar a doña Mayra. ¿Qué hizo? ¿Qué tanto, Jesús? ¿Cómo está? Vale. Vine a revisarla. ¿Cómo está? ¿Qué se siente, doña Mayra? Me mandó a llamar Sandrita. Me duele la cabeza. ¿Qué más? Mi pierna. ¿Desde qué rato le está doliendo? ¿Desde cuándo está así? Desde el otro día. Ya. Bien, le voy a tomar la presión, ¿ya? Sí. Para ver cómo está. Wow, tienes la presión elevada. Don Jesús, dolor de cabeza, inflamación de los pies y tienes la presión muy elevada. Tiene que verla un especialista en el hospital de Villa Tenerife y hay que sacarla. Pero ella se encuentra bien. Doña Mayra, no se asuste. El corazón de tu bebé está bien, ¿ya? Lo único que hay que controlarte la presión, así que es necesario que lo vea un especialista en esto, ¿ya? Sí. Va a ser en el hospital de Villa Tunari. Bueno, don Jesús, hay que alistarnos para ir al hospital de Villa Tunari. Yo enseguida voy a gestionar para que venga un helicóptero porque esto hay que atenderlo rápido. Ya. Donde con tu contraseña, necesito comunicarme urgente con el hospital de Villa Tunari. O más bien hay señal por aquí. Llamaré rápido porque necesito comunicarme urgentemente. Buenas tardes, doctora Keila. Le habla el doctor Max del puesto de salud Buen Pastor. Le quiero comentar que tengo una gestante de 23 años de edad con edad gestacional de 38 semanas. Tiene un cuadro clínico de preeclampsia severa. Tiene los síntomas de cefalea, inflamación en miembros inferiores y su presión se encuentra muy elevada. ¿Es posible que pueda usted gestionarme una evacuación por vía aérea? Es que tengo miedo de que entre a una eclampsia que sería muy grave. Está bien, doctor. Ok, está bien. Le comunico cualquier cosa entonces. Bueno, chao, chao, doctora.
Una situación similar vivió Julia Molle, madre de 10 hijos, cuyo último embarazo se complicó con una rotura prematura de membrana. Cuando me iba a hacer así ese día, un día sábado que me empezó, un día sábado en la mañanita, a las 6 de la mañana, me bajó todo su líquido que le dicen. Yo no le conocía porque nunca no me ha hecho así cuando estoy embarazada de los 9. Ella es la única que me ha pasado así. Se me ha sentido, me sacó un lipato, me ha hecho pensar, ¿será que voy a estar bien? ¿Cómo te lo voy a dar a luz? He dicho, pero porque siempre yo escuchaba a mi mamá cuando sale ese líquido, se termina por ahí, se va a secar miel. ¿Será que me voy a morir? No sé. Pero gracias a Dios también he pedido que me... No quiero morir todavía tan joven, si no soy ese día yo no estaba, yo estaba por otro lado, por lado de mineras y como yo estaba en comunicación con mis hijos, también me llamaron y yo llegué aquí a la 9 de la mañana y yo cuando ella se sintió mal, ya tenía 2 días de mal que tenía, ¿no? Gracias al doctor Max, al doctor Carlos también, que yo también lo... Hemos estado siempre, yo he llegado aquí, en plena vida hemos llegado aquí, ¿no? Yo llegué y ni modo, como no teníamos cómo sacar, porque si hubiéramos sacado así por terrestre, mucho difícil, iba a ser. En camino tal vez iba a salir, ¿no? Yo siempre hablo con ellos para que también haya buena gratitud dentro de la comunidad, porque perder una familia, yo que tendría que quedarme con tanto hijo yo dentro de mi casa, tan bonito la casa para que quiera ser solo, ¿no? Entonces yo he tratado de también pedir a Dios que tampoco me hubiera hecho fallar otra cosa, que gracias a ellos también, convocando a Dios también que también nos ayude en otra cosa, ¿no? En fecha 24 de marzo, horas casi 2 de la tarde, yo estaba realizando una visita domiciliaria a esta casa y justamente me encuentro con doña Julia, que se estaba aquí sentadita, calladita, y yo al ver su actitud le digo, doña Julia, ¿algo te pasa? Le dije, así, y ella me empezó a contestar de forma a despacio y me dice de que por la mañana había ido al baño y que al retornar ella notó que se le estaba saliendo un líquido por abajo que no era su orín, era color blanco. Y después me dice que estaba así mucho rato, ya eran 2 de la tarde ese día y yo dije, bueno, como era su décimo segundo embarazo, dije, y con 38 semanas de gestación, más o menos esas fechas tenía que dar a luz. Y de ahí le pregunto, ¿te está doliendo tu barriga, algo? Me dice que no. Y ahí después le permito examinarla, la cual, lo mucho que le pude examinarla, lo que me ha podido hacer era palpar el abdomen, y apretar un poquito, una maniobra que se llama una maniobra para ver si sale un líquido, y la cual no noté. Así que le di unas toallas sanitarias para que se ponga y para ver si manchaba o no manchaba. Y resulta que cada vez que ella se paraba o caminaba un poquito se le salía. Y cuando me mostró la toalla higiénica observé que solamente era un líquido claro. Y ahí dije, como no tiene contracciones y hay líquido que está saliendo, bueno, entonces es una rotura prematura de membrana. Eso fue lo que vi y así que le comenté a mi otro colega, el doctor Carlos, y le dije, doña Julia está teniendo un cuadro que es típico de una rotura prematura de membranas. Y justo ese momento no estaba su esposo, le avisé a otros compañeros de aquí de la comunidad para decirle, tenemos que evacuarlo a doña Julia porque es muy peligroso que siga saliendo ese líquido de su vientre, si no va a haber alguna complicación, ya sea de su hijo o para ella misma. Justo ese día también hacía mucha lluvia y estaban construyendo la posta de 100 y no había cómo salir tampoco. Yo traté de buscar señal, justo con la lluvia tampoco no se encontraba, y después me pude comunicar a la ambulancia más cercana, que es Aroma, pero me dijeron que no podía acceder por el difícil camino que la misma lluvia había ocasionado. Y para sacarlo también de aquí era muy largo la caminata, ir hasta Minera y Ayago, que hasta ahí podía llegar. Y además el río estaba muy crecido y se lo había llevado a las canoas. Estábamos no poder salir. Y pasaba la noche, lo único que podía hacer era acostarla en un decúbito lateral izquierdo y
cada 2 horas venía a revisarla con un ecuazón para ver cómo estaba su feto cardia y por suerte seguía en valores normales. Y por lo tanto, las horas me preocupaban y después fui y me comuniqué con mi instancia superior, que es la doctora Keila Ávila. Doctora, tengo un caso que es una ruptura prematura de mama, ya están pasando horas, le dije. Y no puedo sacarlo porque las inclemencias del tiempo no me favorecen, así que le dije si pudiera gestionar una evacuación por vía helicóptero, no sé si pueda gestionarme. Y ella me contestó y me dijo que vamos a tratar de ver si hay, porque con la lluvia misma no va a poder, creo, ingresar el helicóptero. Y así que yo me desesperé y yo dije ya las horas están pasando, y ya pasó un día y seguía, y un día... Al día siguiente ya cumplían las 36 horas de ruptura prematura de membrana. Yo asustado, tal vez el bebé fallezca, dije, y después la madre. Y así que, por suerte, en plena lluvia, más bien mandaron un helicóptero, y a suerte que vino, era uno de esos grandes helicópteros, y por suerte lo evacuamos. Le puse la vía con solución fisiológica y se lo despaché y le comuniqué que está viniendo una gestante con una ruptura prematura de membranas con 36 horas de evolución. Y así milagrosamente vino el helicóptero, lo subimos y se fue hasta Chimoré. En Chimoré, en el hospital de Chimoré, fue evaluada y la cual no le pudieron atender según su competencia y lo refirieron al hospital de Villatunari. Allí fue que los ginecólogos decidieron hacerlo cesárea para evacuar a su niño, y más bien los dos sanos y vivos. Así que así se pudo evitar una muerte materna, tanto de tal y de la madre. En el hospital de Villatunari, los especialistas nos hablan del caso. Recientemente nos llegó una paciente de 39 años de edad, añosa, multípara, con 9 partos anteriores, donde el doctor de la comunidad de allá de la zona indígena, en este caso, la refirió con una RPM de más de 24 horas de edad, con malas condiciones cervicales, la paciente para un parto transpelviano. Esta paciente llegó con una fiebre de 38 grados Celsius, donde el doctor de esa comunidad tomó las medidas específicas para estos casos de enfermedad en la embarazada de la RPM. Al llegar a nuestro servicio, llegó con la fiebre mantenida, llegó en un lapso más o menos de 4 horas en helicóptero, llegó con fiebre, aún no tenía otra sintomatología grave de la enfermedad. Le indicamos los laboratorios de urgencias a esta paciente y decidimos realizarle cesárea urgente para tener un mejor pronóstico fetal de la paciente y del bebé. En este caso, el bebé salió con muy buenas condiciones, no tenía signos de sepsis el bebé, ya que las medidas específicas del doctor realizado en la comunidad fueron muy buenas y las condiciones de nosotros acá y el recibimiento de la paciente fueron rápidas, siempre manejando y pensando en el bienestar materno-fetal de las pacientes. No dudamos en realizar la intervención siempre para salvar tanto a la mamá como al bebé. Esta es una paciente que, como usted ve, es de una comunidad muy lejana, que aunque hubiera querido llegar temprano al hospital después que tuvo su rotura de membrana, por la lejanía tienen que pasar horas para llegar hasta aquí. Pero bueno, una vez que nació el bebé, nació con una rotura prematura de membrana. Esto significa que la membrana empezó a perder líquido antes de comenzar el trabajo de parto, muchas horas después, y eso de perder la integridad de las membranas en un bebé antes de nacer ya está expuesto a las infecciones. Entonces, eso hace que el bebé requiera de algunos cuidados después que nace, porque si mientras más tiempo esté rota la membrana, más posibilidades de infectarse tiene el bebé, porque ya se pone en contacto con gérmenes que no son para él, no forman parte de su microbiota. Entonces pueden ser patógenos para él. Y bueno, ese bebé después que nace se estudia, se le hacen algunos laboratorios. Si se sospecha que puede tener riesgo de infección, pues se le pone tratamiento antibiótico, se realizan cultivos. Si el bebé, bueno, después todo es negativo, pues se le quita su tratamiento antibiótico y según la clínica, cómo ha evolucionado el bebé, pues se le puede dar el alta. Ese bebito evolucionó bien.
No hubo necesidad de tomar ninguna medida especiales para él. Evolucionó muy bien y afortunadamente hoy este niño está en su comunidad, sano, con su lactancia materna, que lo hemos visto por consulta, y los médicos de la comunidad, o sea, los médicos que han sido formados por la Escuela de Latinoamericana de Medicina, los han atendido, y hoy es un niño sano, afortunadamente. La neonatóloga cubana también comenta los riesgos de no haber llegado oportunamente al hospital. Bueno, los riesgos son muchos. Como le había hablado, primero, por la rotura de membrana tiene riesgo de la infección, es el primer riesgo que tiene, pero puede tener todos los riesgos, haber nacido deprimido, tener un sufrimiento fetal por no tener líquido, que es lo que a él lo protege y lo alimenta dentro de la barriga. Pudiera haber tenido una depresión, pudiera haber tenido... Lo más frecuente es la infección cuando hay rotura de membrana, pero puede tener todos los riesgos hasta la muerte, si no hubiera llegado a tiempo al hospital, hasta la muerte. Del bebito y la madre, sí, está también a riesgo de fallecer por sangrados, por pérdidas de sangre o por cualquier otra afección, infección. Puede haber, también hubiera podido tener el fallecimiento la madre. Pero los dos estaban a riesgo si no hubieran llegado a tiempo al hospital, los dos. Ponían en riesgo su vida. Afortunadamente, ese no fue el destino de Julia y su bebé, gracias a la acción temprana de Max, que como todo médico, tiene el compromiso de salvar vidas.
de esta misión de salud, mi salud. Mira, ayudar en temas de salud, haz algo noble, algo sagrado para atender sobre las enfermedades, salvando la vida. Yo creo que es una tarea muy honroso, una tarea, una visión muy humano sobre todo. Y aquí tenemos un ejército, aquí tenemos los soldados para salvar la vida, que son ustedes, hermanas y hermanos. En el año 2013, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó desde la ciudad de El Alto una iniciativa que busca democratizar la atención médica en el país, el programa Mi Salud. El programa Mi Salud es la manera de implementar lo que es la política de salud familiar comunitaria intercultural en Bolivia, a través de la atención médica en poblaciones dispersas en todo el país, utilizando el recurso humano que ha retornado de Cuba, Venezuela, para hacer la función de médicos en comunidades, médicos comunitarios. Esto se está realizando en todo el país, en todas las comunidades, más que todo priorizando las áreas alejadas que habían estado excluidas. Y con esto se implementa la política de salud familiar comunitaria intercultural a través de la promoción de la salud, que es la base, y también de la atención, pero con no solamente la espera de atención en el centro de salud, sino con la búsqueda de los pacientes, haciendo visitas domiciliarias, visitas comunitarias, y llevando la parte preventiva a las familias, a la parte de charlas educativas, la parte del cambio de la forma de vida de las personas y el ataque de las determinantes sociales de la salud, que son la causa de la enfermedad. Keila se graduó en 2009 de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba y luego de hacerse especialista en salud familiar, comunitaria e intercultural, pasó a trabajar a la Red Indígena del Trópico de Cochabamba, entidad de la que hoy es coordinadora. Anteriormente no existían datos ni existía una estructura en salud en las poblaciones indígenas de Cochabamba. Me refiero a las naciones Yuracaré, Yuki, Mojeño y Trinitarias. Las mismas habían estado excluidas por año, incluso por el Estado, que desconocía muchas veces que existían poblaciones acá, por lo que la población no conocía tampoco sus derechos. Ya con el gobierno del proceso de cambio del presidente Evo Morales, ellos son escuchados en este aspecto, buscando su reivindicación, se acepta lo que es la creación de una red de salud indígena propia de ellos, donde se acumulen y se pongan los datos solamente de la población indígena y se atienda a la población de acuerdo a su vivencia, a su cosmovisión. En ese sentido, lo que dice la política SAPSI es que la atención médica debe adecuarse a la población, más que todo respetando y adaptándose a la cultura. En este caso, la población indígena con los médicos desarrollan una atención de salud, de prevención y de atención en conjunto, en complementariedad y en interculturalidad, realizándose la vivencia de los médicos dentro de las comunidades, formando parte de la comunidad, aprendiendo de la comunidad y cuidando su salud desde las poblaciones. Y por otro lado, la comunidad, la medicina tradicional también se está adaptando a la medicina académica, formando un estado horizontal, ¿no?, donde ambas son respetadas y al mismo tiempo pudiendo mejorar las situaciones de riesgo que podían prevenirse antes. Sobre las particularidades del trabajo en estas comunidades y los principales padecimientos que presentan, Keila comenta. Bueno, las poblaciones indígenas son de difícil acceso, tanto geográfico como cultural y económico. En el caso de mi persona, cuando ingresé, me encontré con este choque cultural, ¿no?, y el choque de la accesibilidad.
una persona que generalmente viene de la ciudad. Yo estudié en Cochabamba, en la universidad pública. No está acostumbrado tal vez a cambiar su estilo de vida, ¿no? Tiene en la ciudad ciertas comodidades y el solo hecho de la navegación de días, de horas, de llegar a un lugar donde no existen servicios básicos, representa unas dificultades grandes, tanto como persona, pero también en el aspecto de la atención médica. De acuerdo a nuestros registros, tenemos como primera causa las enfermedades o las infecciones respiratorias agudas, seguidas por las enfermedades diarreicas agudas, generalmente cambiantes de acuerdo a la temporada, ¿no?, estacional, como en otros lugares. Y la principal causa de muerte en niños son las enfermedades diarreicas agudas con deshidratación grave. En adultos son las intoxicaciones por organofosforados y paracuat. También aborda las principales dificultades para el trabajo en esas comunidades. La distancia de los médicos para evacuar a los pacientes, que es muy duro. También el hecho de que, aunque los evacúes, necesitas recursos para pagar su atención médica y muchas veces los sacas y te encuentras con que no hay con qué pagar porque no les cubría el seguro. Entonces tenemos que ver de dónde sacar el dinero. La otra parte es que a veces en la parte de la vida de los médicos es difícil vivir solo, ¿no?, apartados de sus familias, sin comunicación muchas veces, y esto destruye muchas de las veces las familias de algunos que son casados o que tienen hijos. Es un sacrificio grande, aunque también estamos viendo de que no estén mucho tiempo dentro de la comunidad, sino unos 2 años y luego moverlos para que ellos puedan también desarrollar luego su vida, ¿no?, una vida más estable cerca. Porque tener 1 mes o 2 meses sin nada de comunicación de la familia los aparta. Pero al mismo tiempo, también muchas de las personas han vuelto a la comunidad a su familia, ¿no? Uno llega, los reciben y también ellos se sienten ya parte, ya no quieren irse muchas veces de la población. Eso, al mismo tiempo que es un problema, se vuelve un beneficio, ¿no? Se vuelven parte de la comunidad. Lo otro también son los altos costos de transporte, ¿no? Muchas veces sí, muchos municipios nos ayudan, son Villatunari y Chimoré y Puerto Villarroel, ponen el combustible mensualmente, el cupo, pero aún así es insuficiente y aún se tienen que a veces erogar costos de vehículos, de expresos, que son costos individuales que debe asumir cada uno, entonces representan también un problema para el personal. Un aliado importante de los médicos en su labor en estas zonas de difícil acceso es la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas, ADEMAF. Como entidad del Estado, parte de nuestras actividades que realizamos en esta región del país es asistencia humanitaria. Justamente las comunidades indígenas, como el Tibnis, son comunidades muy alejadas que no tienen acceso por la vía terrestre porque no tienen caminos, y por la vía fluvial tardan muchas horas. Debido a esto se tiene en diferentes oportunidades, ¿no?, la llamada telefónica, ya sea por algún medio de comunicación, para que se pueda asistir inmediatamente por la vía aérea. Nosotros como entidad del Estado estamos en la predisposición, y es parte de nuestro rol también acudir en la asistencia humanitaria a estas comunidades que no tienen este tipo de medio para poder salir inmediatamente ante una emergencia. Es de esa manera que se hace una articulación con la Fuerza Aérea Boliviana, ¿no?, y se empieza a hacer una misión para poder trasladar a las personas que tienen ciertos cuadros clínicos que muy difícil pueden ser atendidos en las comunidades indígenas. Durante estos últimos años se ha hecho muchas evacuaciones, especialmente a mujeres embarazadas, niños, que se los ha podido evacuar inmediatamente. Se tiene mujeres embarazadas, un total de 8, ¿no?, en las últimas, que se ha podido evacuar desde diferentes comunidades, sobre todo del CONISUR Tibnis, ¿no?, identificado directamente en la comunidad Buen Pastor, de las cuales se han sacado hasta ahora 4, ¿no?, 4 mujeres embarazadas con un cuadro clínico muy, muy riesgoso, y pues se ha hecho la coordinación especial con los diferentes médicos que están ahí atendiendo. El protocolo normal es el médico que está asistiendo de Mi Salud, ahí mismo en las comunidades es el que da el alerta
hacia la red indígena de salud que se tiene en estas comunidades y posteriormente ya pues nos comunican, ya sea a través del municipio, del mismo hospital, del centro de salud, para que se pueda realizar esta misión. Y lo más importante es salvar la vida, no, es lo fundamental. El trabajo de los médicos Mi Salud en las comunidades también es apoyado por especialistas de hospitales de segundo nivel, como el de San Francisco de Asís en Villa Tunari. A esta instalación son remitidos aquellos pacientes de asentamientos indígenas cuyos casos escapan de las posibilidades del puesto vecinal. Gracias a los médicos Mi Salud, entonces se ha fortalecido a todos los puestos y centros de salud, como la red indígena y como hospital, nosotros como hospital de referencia siempre estamos en coordinación, tanto con la doctora Keila siempre. Doctora Keila, necesito ambulancia, necesito un paciente delicado, nosotros de inmediato, vaya, se coja. Y si se tiene que traer por vía aérea, también él me está llamando, estamos trayendo, nosotros esperamos en el estadio, en el helicóptero y traemos y, bueno, atendemos, ¿no? Este es un hospital de segundo nivel, que ya casi es de tercer nivel porque tiene todas las especialidades. Hemos conseguido varios ítems de médicos especialistas que nos están apoyando, tanto el área cubano también, que son, por ejemplo, áreas de gastroenterología y todo, ya son de tercer nivel, pero nos están apoyando la parte de la brigada cubana. Entonces, somos un equipo bien fortalecido aquí en el hospital. Hay médicos Mi Salud, tenemos aquí adentro brigada cubana del CEDES y con nuestros recursos propios del municipio también hemos contratado. Entonces, nos sentimos reforzados. Este centro cuenta con 4 médicos Mi Salud, de los cuales muchos prestaron servicios en comunidades indígenas anteriormente. Sobre esta experiencia nos habla una de ellos. Mi nombre es doctora Novia Centeno Escobar. Soy parte del proyecto Mi Salud. Actualmente se trabaja en el hospital de Villa Tunari. Hace 3 años atrás trabajaba en el centro de salud Santa Anita, que pertenecía a la población indígena de Yuracaré, donde contaba con otro equipamiento muy precario, a diferencia del hospital, donde aquí actualmente en el hospital de Villa Tunari te encuentro con diferentes equipamientos, como ser laboratorio, ecografía, rayos X, con una sala de emergencia. A diferencia del centro de salud de Santa Anita, contaba solo con una consulta y bueno, iba como a 2 días en bote. Bueno, nosotros trabajamos actualmente en las servicios de emergencia, consulta externa, salidas a visitas domiciliarias, ya sea con charlas, atenciones médicas y la consulta vecinal, donde se atiende a diferentes grupos etarios, ya sea menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas y a los diferentes grupos. Igualmente, trabajan en este hospital una decena de especialistas de la Brigada Médica Cubana. 2 de ellas, la neonatóloga y la ginecostetra, comentan sobre los principales casos recibidos. Las afecciones fundamentales que vemos en el servicio son las infecciones, la sepsis del recién nacido, la hiperbilirrubinemia, o sea, el bebito que se pone amarillito, y también los prematuritos. Hay otras afecciones, pero fundamentalmente estas son las que más internan en el servicio. Los resultados son buenos, tenemos pocos fallecidos. Los niños que requieren de servicios de tercer nivel son referidos con el servicio de emergencias neonatal. Y bueno, hemos logrado aquí salvar unos cuantos niños. Las complicaciones y las emergencias que más frecuentemente acuden acá al hospital son las hemorragias obstétricas postparto. Esa es la primera. La segunda van a ser los partos, trabajo de partos prolongados por más de 24 horas, que pueden llegar hasta ser de 48 horas. Lo otro son las presentaciones viciosas que los chamanes tratan de llevar a presentaciones naturales cefálicas, en este caso para poder tener un parto transpelviano. Roturas uterinas debido a estas maniobras que realizan los chamanes en las comunidades. Lo otro son los abortos. Es muy frecuente el aborto infectado acá.
el aborto complicado es una, y el shock, el aborto séptico también es muy frecuente, debido a que ellas abortan, tienen un sangramiento y no acuden, primeramente por la lejanía y segundamente porque no quieren o no desean que les realicen la limpieza de cavidad, porque piensan que después de este proceder van a quedar estériles y no van a poder tener más hijos. Y entonces ya estas pacientes llegan con un aborto séptico, y para nosotros es un poco difícil acá, porque ellas después no se quieren mantener internadas todo el tiempo que establece una evolución de un aborto séptico. Pero tratamos de convencerlos a ellos y a los acompañantes, familiares en este caso, para que permanezcan por lo mínimo 5 días en la institución, y después entonces tratamos de darle un seguimiento por el área de salud donde ellas pertenecen con estos doctores que están allá, que les referimos el caso y le mandamos detalladamente una evolución de la paciente con un tratamiento a seguir por el área para que ellas puedan tener una mejor evolución. Entonces, de esta forma y en coordinación, mantenemos un contacto entre los médicos de Mi Salud de estas áreas y nosotros acá para que ellas puedan tener una mejor evolución. Para la atención de este tipo de situaciones, el personal de este hospital, así como otros médicos del país, recibieron una capacitación por parte de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, para la solución de emergencias obstétricas. Al respecto, refiere el director de la instalación. Esa capacitación la hemos recibido hace unos 2 meses con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, al mando de la licenciada Berta Polley, el doctor Jorge Conde del Ministerio. Es muy importante esta capacitación para todos los médicos que atienden las emergencias, médicos, ginecólogos, obstetras, dado que es frecuente las pacientes con hemorragias de la primera mitad del embarazo, hemorragias de la segunda mitad del embarazo, además de enfermedades hipertensivas en el embarazo. Se ha recibido esta capacitación para actualizar en lo que son las conductas y tratamientos últimos que se vienen aplicando en estas patologías, como parte de la estrategia para disminuir la morbimortalidad a nivel nacional, mundial y a nivel local. Todas estas acciones contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la población boliviana, especialmente de estas comunidades indígenas de zonas de difícil acceso, donde muchas veces es el médico Mi Salud el primer profesional del sector que ven estas personas en toda su vida. En mi experiencia he ganado mucho, he conocido a pacientes, personas que nunca llegaron al hospital, nunca se trataron o nunca vieron a un doctor. Entonces nosotros vamos y ya nos conocen, ya les ayudamos con el tratamiento o con sus dificultades que tienen en la salud. También lo que me parece más interesante es que antes de que nosotros llegáramos, esta población debía salir, sí o sí, si es que se encontraba enferma, debía llegar a las poblaciones cabeceras del municipio, lo cual les costaba altos costos de combustible, que por cierto acá se incrementa hasta el 500% del costo real, y además de logística, porque necesitas motores, necesitas transporte. Si tienes una persona enferma, tenían que evacuarla en hamaca entre 6-8 personas, ¿no? Pero ahora tal vez el sacrificio para el médico es entrar, ¿no? Pero antes toda la gente debía salir. Entonces se ha invertido la accesibilidad, se ha dificultado para el médico, pero se ha facilitado para la población. El papel de los médicos Mi Salud en estos asentamientos muchas veces va más allá de su labor sanitaria. Eso ha sido uno de los problemas en realidad más fuertes que se ha tenido cuando se ha ingresado al principio, cuando no existían médicos. Hemos ingresado, el problema ha sido encontrarnos con poblaciones no acostumbradas, ¿no?, a la presencia del Estado. Uno, en que no nos hacían caso en la atención o en el seguimiento a los tratamientos, pero después de que ya han ido correlacionándose, el problema ahora es de que cualquier problema de índole de violencia, de injusticia, hasta de robo o de otro tipo, es traída ante los médicos muchas veces, los cuales tienen que ser como jueces. O si pasa algo, nos llaman y tenemos que ayudarles en la parte legal muchas veces. No somos abogados, pero hemos llegado a ser la cara del Estado por acá. Entonces, todas las quejas también de cualquier problema
Es como si nosotros tendríamos que ser portavoces a los ministerios y al Estado. Entonces sí, tenemos que responder por él y somos funcionarios públicos, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo más que podamos dentro de nuestro alcance. El Ministerio de Salud sí ha avanzado mucho en mandarnos, pero aún faltan los otros ministerios, las otras, los otros derechos que todavía no se están constituyendo acá. Entonces si hay una injusticia, es hacia nosotros, ¿no? Tenemos que ir y presentar y buscar alguna gestión, traer a la policía, traer a la defensoría, traer alguna brigada. Si vemos, por ejemplo, yo veo mucho que hay una inequidad en cuanto a las mujeres, ¿no? Las mujeres no hablan, están muy sometidas, hay mucho machismo. Entonces tenemos que nosotros traer gente que forme líderes mujeres, porque ellas no lo están todavía tomando como algo de sus derechos. Y bueno, salen de nuestras funciones a veces, pero dentro de una visión integral de la salud también es parte de esas reivindicaciones, ¿no? La violencia es un problema de salud pública también. Entonces, por más por ese lado, sí estamos, somos tomados como esa primera barrera que es el Estado acá, junto a los maestros que también están a nuestro lado, ¿no? Estamos médicos y maestros por acá. Esto se suma a las razones por las que es tan importante el trabajo de los médicos Mi Salud y por las que son considerados un gran logro del gobierno boliviano. Que anteriormente, en años anteriores, yo creo que los médicos no iban a lugares más lejanos donde no eran tan accesibles geográficamente. Hoy en día el médico comunitario intenta por lo menos una vez al mes visitar a esa gente que, digamos, no puede salir a los centros de salud, hospitales. Y por lo menos se les puede hacer una, ya sea atención primaria, ¿no? Y contar con los tratamientos básicos. Bueno, eso es un gran logro del sistema de salud en Bolivia, del gobierno, quizás para de la población. Es un logro enorme tener un médico en una comunidad indígena. Esto hace unos años atrás no había quien lo pensara, de tener un médico tan lejos. Y eso es prevención de salud. Tener un médico allí, aunque no tengan muchos recursos para atender, pues los previenen, atendiéndolos, ya pueden diagnosticar a tiempo cualquier riesgo que tenga una embarazada, un diabético, un hipertenso, un bebé, un niño, y sacarlos a tiempo de allí sería lograr que salvar una vida. Por tanto, y demás, tener un médico allí es uno de los logros más grandes que puede tener la salud de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Luego del periplo por las distintas comunidades y constatar el trabajo de Mi Salud en las mismas, la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, concluye. Son muchas las debilidades, brechas que existen, no solamente en la capacidad que ellos tienen para prestar servicios, sino también en las condiciones básicas en las que estas poblaciones han vivido durante muchísimos años. Y me refiero al saneamiento básico. No todas las comunidades tienen agua segura, no todas las comunidades tienen disposición de residuos, de excretas. Falta muchísimo, pero tal vez eso es lo más importante. Y lo otro, claro, es el tema educativo. Ya muchas de esas comunidades tienen profesores, ¿no? Pero ellos están avanzando mucho en eso, pidiendo tal vez profesores que hablen sus propias lenguas. Es muy importante, pero si me preguntan a mí cuál es el tema más importante, yo te diría que es saneamiento básico, lo que hace respecto al agua. El organismo internacional también recalca el valor de estos jóvenes galenos y reconoce la belleza de la sacrificada labor que realizan. El valor que tiene que estos médicos, la mayoría que son de estas mismas comunidades, se formaron primero como médicos sin haber tenido la posibilidad antes, porque era gente, no todos tenían recursos económicos para entrar a las universidades, ni las públicas ni las privadas en las capitales. Ellos fueron formados y ahora están viviendo ahí. Y probablemente hablando con ellos, ¿qué expectativa tienen? Dijo, no, yo estoy aquí muy contento porque es que yo soy de estas comunidades. Yo no soy de las grandes capitales. Yo nací aquí, viví aquí. Este es mi pueblo. Entonces, creo que eso es muy importante para darle sostenibilidad. Tener este programa con médicos viviendo en esas zonas tan lejanas, en cierto modo tan inhóspitas, es
pero un valor incalculable. Es algo que el resto de países podemos documentar y podemos ver cómo hacemos algo parecido. Es algo increíble que estos médicos vivan allá años. Ellos tienen salida más o menos cada 2, cada 3 meses, ¿no? Pero viven y son parte de la comunidad y están contentos ahí, están haciendo una labor impresionante. Ellos detectan tempranamente patologías y nos ha tocado ver evacuaciones de estas personas en riesgo, sacados en helicópteros del ejército, las Fuerzas Armadas, no sé exactamente, y traídos a hospitales de Villa Tunari para ser operados. Y esas madres viven ahora, viven. Y sus niños, ayer vimos a la chica de esta, Romina, 6 meses, vive gracias a que fue identificada por un médico de estos, fue sacada por un helicóptero y fue operada por un ginecólogo y un neonatólogo, atendió a la niña hace 6 meses. Y esa madre tiene 9 niños más. Si este médico no está ahí, esa madre muere y deja, muere también la chiquita que estaba por nacer y deja a 9 huérfanos. Estas cosas son muy importantes de lo que se está logrando y hay que expandirlo, perfeccionarlo, mejorarlo y que otros países vean estas maravillas y ojalá las podamos replicar.